es que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta. Sí,
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las siete edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y de la terrible condición. Sus cuatro etapas alejado de la iglesia, pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar.
de cautiverio. El pueblo que había salido de Babilonia, que estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las siete edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y ve la terrible condición. El enemigo en sus cuatro etapas ha dejado de iniciar. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Toma el librito abierto y cómelo, la revelación del Mesías. El misterio de plena redención. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Sin mano,
un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Real Hijo de David. Con la tierra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Real Hijo de David. Este Jesús es la piedra reprobada. Es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio de los hermanos.
la tierra te corona el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, oh, el Mesías. La tierra tomada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta. Reinos del mundo, o la piedra podada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo en esta tarde y vamos a dar y pedir la dirección de nuestro Padre Celestial en agradecimiento por habernos enviado a existencia en este último día, en este último tiempo. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Creador, Señor, del mundo invisible y del mundo visible, Padre. Desde antes de la fundación del mundo, tú hiciste este programa, oh Padre, y nos trajiste en la escena para cumplir tu misión, tu profecía, oh Padre, porque no venimos porque nosotros queremos, ni porque papá y mamá se pusieron de acuerdo y enviarnos a nosotros. No, oh Padre amado, es tu divina sabiduría e inteligencia. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que fuera creado este mundo visible y el invisible, tú allá en la eternidad, cuando tú eres ese mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente llamado el Elohim,
Desde allí tú iniciaste, Señor, un programa, te desplegaste hacia abajo y formaste el mundo invisible, formando en ese mundo invisible casas celestes como teofanía, espíritus, ángeles, para que cada uno de ellos que fueron creados cumplan su misión, para que fueron creados, Señor. Luego hiciste el mundo visible y nos encuentras aquí en este mundo, Señor, donde estos cinco sentidos solo sirven para tomar contacto con este mundo terrestre, Padre, y el mundo del espíritu también, sus cinco sentidos, que tampoco no somos de ese mismo ser, Señor, pero allá adentro, en el alma, en ese mundo invisible, ahí está tu germen de vida, el germen tuyo, Padre. Y desde ahí te reconocemos, Señor, pero cuando estamos en esta tierra, nacemos ya en pecado, pero tú enviaste tu palabra para nacer de nuevo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio y por el entendimiento que tú nos has dado, Señor, por habernos encontrado, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros. Señor, estábamos en esas religiones, unos católicos, otros bautistas, pentecostales, 890 sectas religiosas, Señor, metidos ahí pensando de que estábamos bien, Señor. Pero ha habido un mensaje, Señor, glorioso mensaje, Señor. Esa es la razón que hemos captado tu misión y tu visión, Señor. Apocalipsis 17 ha sido nuestro mensaje de la hora, así como en cada tiempo tú enviaste un mensaje, Señor. Entonces tú enviaste para alguien quien cumpla ese mensaje, y ese fue nuestro profeta William Marion Branham, un padre amado. Estaba en misterio, como dice textualmente, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a sus siervos los profetas. Entonces él vino a la escena, Señor, así como Juan estuvo en la escena también en la isla de Patmos, mirando en visión y escribiendo, anotando todo lo que tú enviabas, oh Padre. Entonces Juan desde allí miraba hasta acá y estaba mirando al séptimo ángel, Señor. En estos 2000 años tú obraste a partir de los siete ángeles, siete mensajeros, siete iglesias, oh Padre. Y en esta tarde, Señor, queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es, Señor, lecturando estos gloriosos mensajes, alimentando nuestro ser, nuestra alma, Señor, alimentando esa con esta comida de águila, Señor, y compartiendo con todos los hermanos, hermanas y amigos que quieran aprender, Señor, de ello. Y esa es la razón, es el motivo que nos juntamos de día a día, Señor, para aprender más y llegar así a la eternidad de donde fuimos traídos. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces, permite, oh Padre amado, entrar en la cena de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar compartiendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Habíamos ya pasado a compartir este mensaje, una exposición de las siete edades de la iglesia. Nos encontramos en el capítulo 3, la edad de Éfeso. Y vamos a continuar a partir de los párrafos 10 para formar el cuadro. Dice, ahora de esta primera clave que hemos recibido del Señor, viene otra verdad, un poco menos maravillosa. Yo dije que la iglesia verdadera siempre procurará ser como fue en el libro de los Hechos. Eso es exactamente la verdad. Pero hemos descubierto que la palabra también enseña que hay una invasión de error que termina con un oscurecimiento completo de la verdad en el último día, cuando la venida del Señor es inminente. Ahora la pregunta en nuestras mentes es, ¿abandona Dios a los suyos y hasta los deja caer completamente en un estado de engaño? De ninguna manera, porque la Escritura dice claramente que los escogidos no pueden ser engañados, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto es Mateo 24, 24. Entonces, ¿qué? La respuesta está clara ante nosotros. Hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa.
Hay una viña verdadera y una viña falsa. Desde luego, aquel cuerpo que incorpora la iglesia y la viña falsa siempre procurará usurpar la posición de la iglesia verdadera y afirmar que ella y no el cuerpo escogido es la verdadera y la auténtica. La falsa procurará matar a la verdadera. Así sucedió en el libro de los Hechos. Así es presentado en las siete edades y así está declarado en las diversas epístolas. Así es como ha sido. Así es como es ahora. Así es como será. No puede cambiar. Ahora, tengamos mucho cuidado de que no estemos confundidos aquí en este punto. Por eso acudiremos a la palabra para confirmar esta declaración. Volvamos al libro del principio, el Génesis. En el huerto del Edén hubieron dos árboles. Uno era bueno, el otro era malo. Uno produjo vida, el otro produjo muerte. Hubieron dos hijos que originalmente ofrecieron sacrificio a Dios. Permítame repetir eso. Ambos ofrecieron sacrificio a Dios. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Génesis 4, 3 al 5. Pero uno, Caín, era malo, siendo que así era su padre, aquel maligno, mientras que Abel era justo delante del Señor. En otra ocasión hubieron dos hijos que tenían los mismos padres. Eran los gemelos de Isaac y Rebeca. Uno era la escogida de Dios y el otro era un réprobo. Ambos adoraban a Dios. En cada uno de estos casos había adoración a Dios. En cada caso el malo odiaba y perseguía al justo. En algunos casos el malo destruía al justo. Pero note usted que fueron sembrados juntos, vivían juntos, ambos reclamaban conocer a Dios y adoraban a Dios. Estas ilustraciones demuestran perfectamente la parábola del Señor Jesucristo cuando Él dijo que el reino de los cielos era semejante a uno que sembró buena simiente, luego vino el enemigo y sembró cizaña entre aquella buena simiente. Dios no sembró la cizaña, Satanás sembró la cizaña. Allí entra la simiente buena de Dios. Las dos clases de plantas, gente, de dos simientes diferentes, crecieron juntamente. Ambas gustaron del alimento de la misma tierra, compartieron del mismo sol, lluvia y demás beneficios, y cada uno fue segada en su tiempo. ¿Lo ve usted? Nunca vaya a olvidar estas verdades mientras estudiamos verdades, mientras estudiamos las edades de la iglesia y después los sellos. Y sobre todo, no se olvide que es aquí, en esta última edad, cuando la cizaña que está siendo juntada para ser quemada, abandonará al trigo que ha de ser segado por el Señor. Quiero continuar con este pensamiento hasta el fin, así que procedamos, dando un paso más adelante. ¿Ha estudiado usted la historia de los avivamientos? Un avivamiento significa un movimiento del poder de Dios, y cada vez que Dios obra, allí está Satanás para obrar también. Eso nunca falla. En los días del gran avivamiento de Gales, la mayoría de la gente no sabe esto, los asilos para los enfermos mentales se llenaron rápidamente y hubo una gran demostración del poder demoníaco para desviar la atención de la obra de Dios. Está escrito que en el tiempo de Juan Wesley, la gente hacía cosas muy raras que absolutamente eran de Satanás para procurar hacer mofa de la bondad y el poder de Dios. En el tiempo de Lutero, se dice que el milagro de su ministerio no consistió en el hecho de que tuvo éxito en protestar contra la Iglesia Católica Romana.
Más bien el milagro fue que él pudo mantenerse sano en su mente mientras estaba rodeado de tantos fanáticos poseídos y guiados por espíritu de error. Y si usted se ha dado cuenta de este ministerio de los últimos días, usted habrá notado la misma invasión de espíritus falsos y malignos. Tiene que ser así. Ahora espero y confío que usted tenga suficientemente espiritual para captar eso y aprovecharse del beneficio. Amén. Solamente para sellar este asunto de las dos viñas, la verdadera y las falsas, que están mezcladas y que están demostrando las obras de los dos espíritus. Veamos las siguientes escrituras. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, espíritu del anticristo, porque mayor es el que está en vosotros, el espíritu de Dios, que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, 1 al 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres no santos han entrado encubiertamente, estos no han entrado al redil por medio de la puerta, por lo tanto son ladrones, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son manchas en vuestras ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Judas 3, verso 4 al 12. Según lo vemos en estas escrituras, no puede ser negado que la iglesia verdadera y la iglesia falsa están entrelazadas, siendo que fueron sembradas juntas, pero de simientes diferentes. Ahora pues, pienso que hay otra cosa que usted debe saber. Las siete iglesias a las cuales Juan se dirige están en Asia Menor y todas son iglesias gentiles. Él no le dice nada a la iglesia de Jerusalén, que en su mayor parte estaba integrada por judíos y quizás unos pocos gentiles. La razón es que Dios se había tornado de los judíos a los gentiles. Así que el todo de las edades de la iglesia es Dios lidiando con los gentiles y llamando a una novia gentil para sí mismo. Por lo tanto, las edades de la iglesia y la plenitud de los gentiles son una misma cosa. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo, dijeron: A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzguéis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13, 44 al 48. Dijo pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta?
Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pues, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Romanos 11, 1 al 8. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, 25 al 29. Estas siete iglesias situadas en Asia Menor tenían ciertas características en sí. En aquel tiempo antiguo, las cuales llegaron a ser el fruto maduro en las edades subsiguientes, las que apenas eran plantitas allá, salieron después en una cosecha madura, como dijo Jesús. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lucas 23, 31. El mensaje a la edad de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga de lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 1 al 7. El mensajero, ángel, de la iglesia de Éfeso fue el apóstol Pablo. No puede ser negado que él fue el mensajero de la primera edad de la era gentil. Aunque a Pedro le fue concedida la autoridad de abrir las puertas del Evangelio a los gentiles, fue a Pablo a quien le fue dado ser su apóstol y profeta. Él fue el profeta mensajero a los gentiles. Su oficio profético, por medio del cual recibió la revelación completa de la palabra para los gentiles, le vindicó como su mensajero apostólico en Jerusalén. Los demás apóstoles estaban de acuerdo con esto. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y lo asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas 1, 12 al 19. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Gálatas 2, 2. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gálatas 2, 6 al 9. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Romanos 11, 13. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso texto, una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 3, la edad de Éfeso. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 20. Perdón, me falta un párrafo. Pablo fundó la iglesia en Éfeso como a mediados del primer siglo. Esto nos permite fijar la fecha del comienzo de la edad de la iglesia de Éfeso, cerca del año 53 después de Cristo. Hermana, prosiga la lectura a partir de los párrafos 21 al 30, hermana Reina. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del libro de las edades de la iglesia, la edad de Éfeso, capítulo 3, párrafo 21. Su manera de ministrar estableció el ejemplo al cual todo mensajero futuro habría de aspirar, y en verdad establece el patrón para todo verdadero ministro de Dios, aunque no tuviera tal elevación en el orden profético como Pablo. El ministerio de Pablo se podría calificar en tres partes. Primero, Pablo fue absolutamente fiel a la palabra, sin importar cuál fuera el costo. Él nunca se apartó de ella. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8 y 9. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2, 11 al 14. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual,
Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Primera de Corintios 14, 36 y 37. 24. Note que Pablo no estaba organizado, pero fue guiado por el Espíritu, como cuando Dios obró con Moisés para sacar a Israel de Egipto. Pablo no fue enviado por el Concilio de Jerusalén, ni tampoco estaba él bajo su poder ni su jurisdicción. Dios, y solamente Dios, lo enviaba y lo guiaba. Amén. Pablo no pertenecía a los hombres, sino a Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Gálatas 2, 3 al 5, 25. En segundo lugar, su ministerio se desarrollaba en el poder del Espíritu, demostrando así la palabra escrita y la palabra hablada. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hechos 14, 8 al 10. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Hechos 20, del 9 al 12. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Hechos 28, del 7 al 9. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Segunda de Corintios 12, 12, 26. En tercer lugar,
Él tenía el fruto evidente de su ministerio que le había sido dado por Dios. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Segunda de Corintios 12:11. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Primera de Corintios 9:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11:2. Pablo había sido el instrumento para traer multitudes de ovejas gentiles. Él los alimentaba y los cuidaba hasta que llevaban fruto digno y estaban preparados para conocer al Señor como parte de la novia gentil. 27. Al tiempo de la entrega de la revelación, según la tradición, Pablo ya había muerto como mártir, pero Juan continuaba en su lugar, haciendo exactamente igual como Pablo había obrado en los días de su ministerio. La muerte de Pablo antes de que la revelación fuese entregada no revoca de ninguna manera el hecho de que él fue el mensajero de la edad de la iglesia de Éfeso, porque el mensajero para cada edad, a pesar de cuando viene o cuando se va, es aquel que enfoca esa edad hacia Dios por medio de un ministerio en el cual se manifiesta la palabra. Pablo fue aquel hombre. Amén. 28. La ciudad de Éfeso. Éfeso era una de las tres más grandes ciudades de Asia. Frecuentemente le decían la tercera ciudad de la fe cristiana, siendo Jerusalén la primera y Antioquía la segunda. Era una ciudad muy rica. El gobierno era romano para el idioma, pero el idioma era el griego. Los historiadores creen que Juan, María, Pedro, Andrés y Felipe fueron enterrados en esta hermosa ciudad. Pablo, el fundador de la verdadera fe en esta ciudad, fue pastor en ella solamente por unos 3 años. Pero cuando él estaba ausente del rebaño, continuamente estaba pensando en ellos y orando por ellos. Timoteo fue su primer obispo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Primera de Timoteo 1, del 1 al 3. El mismo nombre Éfeso tiene un extraño sentido compuesto, apuntado a y descansado. Los anhelos elevados de esta edad que habían empezado con la plenitud del Espíritu, la profundidad de Dios, por medio de la cual estaban prosiguiendo a la soberana vocación de Dios, comenzaron a dar lugar a una actitud menos vigilante. Una moderada dedicación a Jesucristo empezó a manifestarse como un pronóstico de que en las edades futuras el vehículo físico conocido como la iglesia se hundiría hasta la horrorosa profundidad de Satanás. Había llegado a un nivel de despreocupación y se estaba dejando llevar por la corriente. La edad ya se estaba recayendo. Ya había dejado su primer amor. Esa pequeña simiente sembrada en la edad de Éfeso
Algún día crecería en el espíritu de error, hasta que toda ave inmunda del aire vendría a reposar en sus ramas. Aquella planta pequeña aparecería tan inofensiva al razonamiento humano de la nueva Eva, la iglesia nueva, que ella sería engañada de nuevo por Satanás. La edad de Éfeso le había presentado a ella la oportunidad para obtener lo mejor de Dios. Y por un tiempo ella prevaleció, pero luego descansó. Y en aquel momento de descuido, Satanás sembró su simiente de ruina completa. 30. La misma religión de Éfeso tipifica perfectamente esta primera edad de la iglesia y fija el curso de las edades por venir. En primer lugar, el magnífico templo de Diana, que estuvo tantos años en construcción, tenía en sus cortes sagradas la imagen de Diana, tan modesta y discreta como uno jamás podría imaginarla. No era semejante a las otras imágenes colocadas en otros templos dedicados a ella. Era simplemente una figura femenina, casi sin forma, que al fin terminaba en el trozo de madera del cual había sido tallada. Con sus dos brazos fueron formados por dos simples barras de hierro. ¿Cuán perfectamente representa esto el espíritu del anticristo que fue soltado en la primera edad? Allí fue soltado en medio de la gente. Sin embargo, aún no había tomado forma como para alarmar al pueblo. Pero los dos brazos de hierro mostraban que su intención era aplastar la obra de Dios a medida que hacía su invasión. Y nadie parecía fijarse en él o en lo que hacía. Pero algún día se fijarían cuando con aquellos brazos de hierro sus obras llegaran a ser doctrina. Y su doctrina llegara a ser la ley de un imperio. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 3, la edad de Éfeso. Continuando con la lectura, párrafos 31 dice: el orden del servicio en el templo también es muy revelador. En primer lugar, habían sacerdotes que eran eunucos. Este sacerdocio estéril pronosticó la esterilidad de una gente que se iría alejando de la palabra, porque una gente que dice que conoce a Dios, aparte de la palabra, está tan estéril de vida como lo es un eunuco estéril. En segundo lugar, el templo tenía dentro de sus límites a las sacerdotisas, vírgenes que desempeñaban los actos religiosos del templo. Esto preanunciaba el día en que ceremonias y formas rituales y obras tomarían el lugar del Espíritu Santo, y entonces la manifestación carismática jamás inundaría el templo de Dios. Sobre todos estaba el pontífice, un hombre de poder político e influencia pública, representando lo que ya estaba en progreso, aunque no se manifestaba demasiado. Es a saber, dentro de poco tiempo la iglesia sería entregada a la dirección del hombre, con los planes del hombre y los deseos del hombre. Y él, así dice el Espíritu Santo, jamás sería una realidad viva. Y debajo de todos estaban los esclavos del templo, quienes no tenían ni de dónde escoger, solo les tocaba obedecer la jerarquía religiosa. ¿Qué puede significar esto? Que llegaría el día cuando el clero investido,
esclavizaría al laico por medio de maniobras políticas, ayudas del Estado y la imposición de credos, dogmas y dirección humana en vez de la palabra y el espíritu, mientras que los líderes vivirían en lujos no obtenidos legalmente y se gozarían en sus placeres inmundos y la gente pobre que debería ser servido de acuerdo con el plan de Dios, llegarían entonces a ser los siervos. Jesús, su mensajero y sus iglesias. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Apocalipsis 2:1. Este es aquel de quien fue dicho. Este mismo Jesús es Señor y Cristo. Allí está Él, el único Señor y Dios Todopoderoso, y fuera de Él no hay otro. Allí está el Salvador, la salvación es de Jehová, Jonás 2:9, andando en medio de las iglesias a través de las siete edades. Lo que Él fue en la primera edad, lo será en todas las edades. Para todo creyente, Él es Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que Él hizo una vez, todavía lo está haciendo y lo continuará haciendo. Ahora, usted se dará cuenta que Jesús anda solo en medio de sus iglesias. No hay nadie más con él, ni tampoco puede haberlo, porque él obró solo su salvación y habiéndola comprado con su propia sangre, él la posee. Él es su Señor y Maestro. Ella le da a él toda la gloria, y esa gloria él no la compartirá con otro. Con él no hay ningún papa, ni arzobispo. María, la madre de su cuerpo terrestre, no está con él. No es cuestión de que él hable y luego se voltee hacia un padre, porque él es el padre. Tampoco voltea a un lado para dar órdenes a un Espíritu Santo, porque él es Dios, Espíritu Eterno, y es su vida que está fluyendo y pulsando en la iglesia, dándole vida, y sin él no habría vida. La salvación es del Señor. No había nadie con él cuando pisó el furor de la ira del horno ardiente. No fue otro, sino él mismo quien cogió sobre la cruz y derramó su sangre. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el alfa y la omega de nuestra salvación. Nosotros estamos casados con él y no con otro. No pertenecemos a la iglesia, pertenecemos a él. Su palabra es ley. Credos, dogmas, estatutos y constituciones no tienen ningún efecto en nosotros. Sí, es Jesús quien anda solo en medio de las iglesias. Es Dios en ella, obrando el querer como el hacer por su buena voluntad. Nunca olvide eso. Usted solamente tiene una relación con Dios y Dios solamente tiene una relación con usted. Jesús y solo Jesús. Allí está Él con las siete estrellas en su diestra. La mano o el brazo derecho significa el poder y la autoridad de Dios. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque te complaciste en ellos. Salmos 43, 44, 3. En esa diestra de poder están siete estrellas, las cuales, según Apocalipsis 1:20, son los siete mensajeros de la iglesia. Esto significa que el poder y la autoridad de Dios están respaldando a sus mensajeros en cada edad. Ellos salen en el fuego y el poder del Espíritu Santo con la palabra. Ellos son estrellas porque reflejan la luz. La luz que reflejan es su luz. No tienen luz de sí mismos. Ellos no encienden sus propios fuegos para que los hombres anden en la luz de sus centellas. Isaías 50:11. Es de noche. Porque entonces es cuando salen las estrellas. Es la noche. La oscuridad del pecado. Porque todos, aun el mundo entero, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Estos siete mensajeros están dando a conocer a Dios al pueblo. El que los recibe, recibe a quien los envió, Juan 13:20. Ellos hablan y obran de acuerdo con su autoridad.
Él los respalda con todo el poder de la deidad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta la consumación de las edades. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Así que allí están, llenos del Espíritu Santo y fe, encendidos con el fuego de Dios, mostrando la palabra de verdad, y allí está Él respaldándolos. Y fíjese en esto, ningún creyente de cualquier edad ha tenido razón de clamar en su corazón: Oh, que yo hubiera estado allá en la primera edad cuando los apóstoles fueron enviados. No hay por qué mirar hacia atrás, mirad hacia arriba. He aquí el que anda ahora mismo en medio de las iglesias a través de todas las edades. He aquí el que es el mismo ayer y hoy y por los siglos y no cambia en su esencia ni en sus modos. Donde dos o tres están congregados en su nombre, allí está él entre ellos. Y no solamente está allí como un espectador apacible o como un ángel registrador, sino que allí está expresando exactamente lo que Él es, la vida, sostenedor y dador de toda buena dádiva a la iglesia. ¡Aleluya! El que anda en medio de los siete candeleros de oro. ¿Cuán significativas son esas palabras a la luz de la Escritura que los describe a Él como Cristo, quien es de nuestra vida? Porque Cristo en verdad es la vida de la iglesia. Ella no tiene ninguna otra vida. Sin él, ella solamente es una sociedad religiosa, un club, una reunión sin sentido. Así como un cadáver enjollado y vestido sigue siendo un cadáver. Igualmente la iglesia, no importa lo que sus programas y esfuerzos benévolos puedan producir, sin Cristo, ella también es un cadáver. Pero con él en su medio, con él motivándole, ella llega a ser ante la admiración de todos, su cuerpo, la plenitud de él que inunda completamente. Y en esta misma hora, él anda en medio del candelero de oro de la última hora. Lo que él fue mientras anduvo en la primera edad es aún ahora en esta última edad, Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25:31. Siete candeleros de oro. La verdadera iglesia de Jesucristo, la novia, es comparada con el oro puro. Su justicia es la justicia de Él. Sus atributos son los mismos atributos gloriosos de Él. Su identidad se encuentra en él. Ella está sujeta a reflejar lo que él es. Ella está sujeta a manifestar lo que él tiene. En ella no hay culpa. Ella es gloriosa por dentro y por fuera. Desde el principio hasta el fin, ella es la obra de su Señor y todas sus obras son perfectas. En efecto, en ella está resumido y manifestado el propósito y la sabiduría eterna de Dios. ¿Cómo puede uno comprenderlo? ¿Cómo puede uno entenderlo? Aunque no podemos, sí podemos aceptarlo por fe, por la fe, porque Dios lo ha dicho. El candelero no es solamente de oro, sino que es de oro martillado, hecho a mano de oro martillado, de acuerdo con los planes que fueron dados por el Espíritu. Aparte de su Señor y Maestro, Jesucristo, ¿ha habido jamás una gente tan martillada y purificada como la novia de Jesucristo? En verdad, ella está experimentando los sufrimientos que Cristo experimentó. Ella está despojada de sus bienes. Su vida está en peligro. Ella está estimada como oveja para el matadero. A cada día es muerta. Ella sufre mucho, pero con todo eso no se venga, ni tampoco causa sufrimientos a otros. Digna del Evangelio es esta hermosa novia de Cristo, y como el oro es maleable, mientras que el latón se quiebra con el golpe del martillo, este oro de Dios cargará su sufrimiento por el Señor.
no agobiada, no quebrada, no destruida, sino formada por medio de las pruebas y las aflicciones de esta vida como una joya de hermoso y gozo para siempre. Amén. Cristo ensalza a los suyos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. Juan hermosamente ensalza y encomienda el Salvador a sus hijos. Él se da cuenta de sus buenas actitudes espirituales y de su conducta. Él sabe que existen flaquezas entre ellos, pero todavía no dice nada en contra. ¿No es así nuestro Señor? Él sabe cómo animarnos en las cosas justas y cómo desanimarnos en las cosas injustas. Aquí mismo cada uno de nosotros podríamos aprender algo muy importante en cuanto a la dirección de nuestras iglesias y nuestras familias. Y aún más, cada uno podría aprender algo bueno, y es que Dios trata con cada uno exactamente de esta manera. Nunca vaya a desanimarse, santo de Dios, porque Dios no es falto de gracia como para olvidar su obra de amor. Todo lo que podamos hacer, aun en darle a alguien tan solo un vaso de agua fría, tendrá recompensa y bendición del Señor. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mientras él anda en medio de su iglesia, está consciente del sufrimiento de su pueblo y en verdad tiene cuidado. Así como fue en los días de la cautividad en Egipto, cuando él oyó sus llantos, el que nunca cambia todavía oye el llanto de los oprimidos mientras anda en medio de ellos. La misma palabra, trabajó, sin trabajo, significa cansancio por causa de la opresión. El pueblo de Dios no solo trabaja por él en una obra de amor, sino que sufre por él con gozo y con paciencia lleva el yugo. Esta primera edad sufrió grande persecución. Tuvieron que trabajar duro para predicar el evangelio y esparcir la verdad. Su soberana vocación en esta vida era servir a Dios, y cuando sus esperanzas en la vida fueron nubladas, ellos fueron pacientes y cometían todo a él. ¿Quién les había prometido una recompensa perpetua en los cielos por lo que habían dejado por causa de él aquí en la tierra? Pienso que debemos detenernos aquí para meditar sobre el pensamiento de que el pueblo de Dios ha sido y siempre será perseguido. Usted sabe que el Génesis es el libro de los principios y lo que vemos comenzando allí continuará a través del Apocalipsis y nunca cambiará. Allí vemos cómo Caín persiguió y mató a Abel porque éste agradó a Dios. Y entonces vemos un ejemplo perfecto en el hijo de Abraham, según la carne, Ismael, quien atormentaba y peleaba con el hijo de la promesa, Isaac. Y luego Esaú, quien aborrecía a Jacob y le hubiera matado si Dios no hubiera intervenido. En el Nuevo Testamento hallamos a Judas traicionando a Jesús, mientras que las sectas religiosas del primer siglo intentaron destruir a aquellos primeros creyentes. Los hijos de este mundo, controlados por el diablo, aborrecen a los hijos de Dios que están controlados por el Espíritu. No importa cuán justo y recto sea un cristiano ante el público y cuánta cortesía muestre hacia su compañero, haciendo nada más que lo bueno. Deje que él comience, deje que él confiese a Cristo como a su Salvador y reconozca la operación de los dones del Espíritu Santo en lenguas, profecía, sanidad y milagros, y él será censurado. El espíritu de este mundo aborrece al Espíritu de Dios, y por cuanto no puede vencer al Espíritu del Señor, procura entonces destruir el vaso en el cual mora el Espíritu de verdad. Persecución y prueba son una parte natural y normal de la vida cristiana. Hay una sola cosa que usted puede hacer con ellas: entregárselas todas a Dios. No juzgue y deje la decisión final de tales cosas con Él. No puede soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, hallado mentirosos. Estos efesios creían que el pueblo de Dios debiera ser santo,
Según este versículo, tomaron cuidados para que no hubiera levadura de pecado en el cuerpo. Por lo que se ve, la apostasía ya había comenzado. El pecado había entrado en la iglesia, pero fueron obedientes a las palabras de Pablo cuando les dijo que echaran a los malos de en medio de ellos. Pero una gente separada, una gente que había salido del mundo y ahora no iba a permitir que el mundo se metiera entre ellos. No iban a tolerar el pecado en la iglesia. La santidad no era para ellos un dicho ni tampoco una figura gramatical. Era más bien un modo de vivir. ¿Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son? ¿Y los has hallado mentirosos? ¡Qué declaración tan directa! ¿Has probado a los que se dicen ser apóstoles? ¿No es eso algo presuntuoso? ¿Qué derecho tiene un agente de probar a aquellos que se dicen ser apóstoles? ¿Y cómo los probaron? ¡Oh, cómo amo esto! Aquí está. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ya os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Fueron los apóstoles quienes trajeron la palabra original al pueblo. Aquella palabra original no podía cambiar ni siquiera en un punto ni en una tilde. Pablo sabía que era Dios quien le había hablado. Y por eso dijo, aun si yo viniera y procurara darles una segunda revelación, si tratara de hacer un solo cambio en lo que les entregué originalmente, sea yo anatema. Ve usted, Pablo sabía que aquella primera revelación era correcta. Dios no puede dar una primera revelación y después de una segunda revelación. Si lo hiciera, entonces demostraría que tuvo cambio en pensamiento. Él puede dar una revelación y después agregar a esa revelación, como lo hizo en el huerto del Edén, cuando prometió la simiente a la mujer y luego estableció que aquella simiente tenía que venir a través de Abraham y después dijo que vendría por la sangre de David. Pero era la misma revelación. Solamente daba a la gente mayor información para ayudarles a recibirla y a entenderla. Pero la palabra de Dios no puede cambiar. La simiente vino exactamente como fue revelado, aleluya. Y ve usted lo que estaban haciendo aquellos apóstoles falsos. Ellos vinieron con su propia palabra. Los efesios conocían la palabra como Pablo la había enseñado. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos de Pablo. Se encontraron cara a cara con aquellos apóstoles falsos y les dijeron, ustedes no están diciendo lo que dijo Pablo. Por eso, ustedes son falsos. Oh, eso hace arder mi corazón. ¡Vuelva la palabra! No es usted el que en verdad prueba al apóstol y profeta y maestro. Es la palabra la que los prueba. Alguno de estos días vendrá un profeta a la iglesia de la edad de la Odisea y usted sabrá si él es el verdadero enviado de Dios o no. Sí, lo sabrá. Porque si él es de Dios, él estará en esa palabra exactamente como Dios se lo dio a Pablo. Él no se desviará de esa palabra ni por un momento, ni por una tilde. Amén. En esta última edad, cuando aparecerán muchos profetas falsos, fíjese cómo es que le dirán constantemente que si usted no les cree a ellos y yo le y lo que ellos dicen, entonces usted estará condenado. Pero cuando llegue a la escena ese profeta del último día, si él en verdad es aquel profeta, él estará clamando, vuelva la palabra o usted será condenado. Él no edificará sobre revelación o interpretación privada, sino sobre la palabra. Amén y amén. Estos apóstoles falsos son los lobos rapaces de los cuales habló Pablo cuando dijo, cuando yo me haya ido, ellos vendrán y procurarán reclamar semejante revelación, pero su propósito no es de ayudarlos, sino de destruirlos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, sus propias palabras e ideas, no las de Dios, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos 20, 27 al 32. Juan también supo de ellos, porque dijo: porque muchos falsos profetas ya han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Aquel espíritu de anticristo ya estaba infiltrándose en la iglesia y lo estaba haciendo oponiéndose a la palabra. Pues aquí es donde todo esto empezó en la primera edad de la iglesia. Ya estaban negando la palabra y edificando sus propios credos y filosofías en vez de la palabra. Eso es anticristo, porque Jesús es la palabra. Ser antipalabra es ser anti Jesús. Ser antipalabra es ser anticristo, porque el espíritu y la palabra son uno. Si usted es antipalabra, tendrá que ser anticristo. Y si eso empezó en la primera iglesia, tendrá que creer ser hasta el fin, cuando tomará posesión por completo. Y eso es exactamente lo que usted verá a medida que recorramos todas las edades. Empieza muy pequeño en la edad de Éfeso y crece en cada edad hasta que el sistema antipalabra, anticristo, se apodera enteramente y la infalibilidad de la palabra es repudiada por los apóstoles falsos de la iglesia falsa. Ahora, será fácil obtener una idea equivocada de lo que estamos hablando, por cuanto estoy poniendo tanto énfasis en esto. Puede ser que usted entienda que este espíritu de antipalabra o anticristo sea un repudio completo de la palabra, una negociación de la Biblia que culmine en su rechazo. No, señor, no es eso. Es más bien lo que vemos en este texto. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 al 19. Es cambiar una sola palabra quitando o añadiendo. Ese fue el truco original de Satanás en el huerto del Edén. Él solamente agregó una sola palabrita o a lo que Dios había dicho. Eso fue suficiente. Eso trajo muerte y destrucción. Y en Éfeso fue exactamente igual. Solamente una palabra agregada o una palabra quitada y el espíritu antipalabra, anticristo, empezó a prosperar. ¿Ahora lo entiende? Allí están de nuevo esos gemelos. Allí están de nuevo esos dos árboles, creciendo lado a lado en la misma tierra, aprovechando de lo mismo, alimentando, tomando de la misma lluvia y beneficiándose del mismo sol. Pero vienen de diferentes simientes. Uno de los árboles está con la palabra de Dios exactamente como Dios la dio. La ama y la obedece. El otro árbol es de la simiente que es antipalabra y por eso la cambia donde quiere. Impone sus propios credos y dogmas en lugar de la verdadera palabra viva, exactamente como hizo Caín, que terminó matando a Abel. Pero no teman, rebaño pequeño. Quédense con la palabra, mantengan esa palabra entre ustedes y el diablo. Eva no lo hizo y ella falló. Y cuando la iglesia deja de deslizar la palabra, entonces entra a los abismos de la oscuridad de Satanás. Y has sufrido y has tenido paciencia
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Apocalipsis 2, 3. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos compartiendo la palabra de este mensaje, una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 3, la edad de Éfeso. A continuación, hermana Reina, párrafos 41 al 50. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del libro de las edades, la edad de Éfeso, párrafo 41. Cuán hermosamente ensalza y encomienda el Salvador a sus hijos. Él se da cuenta de sus buenas actitudes espirituales y de su conducta. Él sabe que existen flaquezas entre ellos, pero todavía no dice nada en contra. ¿No es así, nuestro Señor? Él sabe cómo animarnos en las cosas justas y cómo desanimarnos en las cosas injustas. Aquí mismo, cada uno de nosotros podríamos aprender algo muy importante en cuanto a la dirección de nuestras iglesias y nuestras familias. Y aún más, cada uno podría aprender algo bueno, y es que Dios trata con cada uno exactamente de esta manera. Nunca vaya a desanimarse, santo de Dios, porque Dios no es falto de gracia como para olvidar su obra de amor. Todo lo que podamos hacer, aún en darle a alguien tan solo un vaso de agua fría, tendrá recompensa y bendición del Señor. Amén. 42. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mientras él anda en medio de su iglesia, está consciente del sufrimiento de su pueblo y en verdad tiene cuidado. Así como fue en los días de la cautividad en Egipto, cuando él oyó sus llantos, el que nunca cambia, todavía oye el llanto de los oprimidos mientras anda en medio de ellos. La misma palabra, trabajo, significa cansancio por causa de la opresión. El pueblo de Dios no solo trabaja por él en una obra de amor, sino que sufre por él con gozo. Y con paciencia lleva el yugo. Esta primera edad sufrió grande persecución. Tuvieron que trabajar duro para predicar el evangelio y esparcir la verdad. Su soberana vocación en esta vida era servir a Dios. Y cuando sus esperanzas en la vida fueron nubladas, ellos fueron pacientes y cometían todo a él, quien les había prometido una recompensa perpetua en los cielos por lo que habían dejado por causa de él aquí en la tierra. 43. Pienso que debemos detenernos aquí para meditar sobre el pensamiento de que el pueblo de Dios ha sido y siempre será perseguido. Usted sabe que el Génesis es el libro de los principios y lo que vemos comenzando allí continuará
a través del Apocalipsis y nunca cambiará. Allí vemos cómo Caín persiguió y mató a Abel, porque éste agradó a Dios. Y entonces vemos un ejemplo perfecto en el hijo de Abraham, según la carne, Ismael, quien atormentaba y peleaba con el hijo de la promesa, Isaac. Y luego Esaú, quien aborrecía a Jacob y le hubiera matado si Dios no hubiera intervenido. En el Nuevo Testamento hallamos a Judas traicionando a Jesús, mientras que las sectas religiosas del primer siglo intentaron destruir a aquellos primeros creyentes, los hijos de este mundo controlados por el diablo. Aborrecen a los hijos de Dios que están controlados por el Espíritu. 44. No importa cuán justo y recto sea un cristiano ante el público y cuánta cortesía muestre hacia su compañero, haciendo nada más que lo bueno. Deje que él confiese a Cristo como su Salvador y reconozca la operación de los dones del Espíritu Santo en lenguas, profecía, sanidad y milagros, y él será censurado. El espíritu de este mundo aborrece al Espíritu de Dios, y por cuanto no puede vencer al Espíritu del Señor, procura entonces destruir el vaso en el cual mora el Espíritu de verdad. Persecución y prueba son una parte natural y normal de la vida cristiana. Hay una sola cosa que usted puede hacer con ellas: entregárselas todas a Dios. No juzgue y deje la decisión final de tales cosas con Él. No puede soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estos efesios creían que el pueblo de Dios debería ser santo. Según este versículo, tomaron cuidados para que no hubiera levadura de pecado en el cuerpo. Por lo que se ve, la apostasía ya había comenzado. El pecado había entrado en la iglesia, pero fueron obedientes a las palabras de Pablo cuando les dijo que echaran a los malos de en medio de ellos. Era una gente separada, una gente que había salido del mundo y ahora no iba a permitir que el mundo se metiera entre ellos. No iban a tolerar el pecado en la iglesia. La santidad no era para ellos un dicho, ni tampoco una figura gramatical. Era más bien un modo de vivir. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Qué declaración tan directa! Has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿No es eso algo presuntuoso? ¿Qué derecho tiene una gente de probar a aquellos que se dicen ser apóstoles? ¿Y cómo los probaron? ¡Oh, cómo amo esto! ¡Aquí está! Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que ya os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Fueron los apóstoles quienes trajeron la palabra original al pueblo. Aquella palabra original no podía cambiar ni siquiera en un punto ni en una tilde. Pablo sabía que era Dios quien le había hablado, y por eso dijo: aun si yo viniera y procurara darles una segunda revelación, si tratara de hacer un solo cambio en lo que les entregué originalmente, sea yo anatema. ¿Ve usted? Pablo sabía que aquella primera revelación era correcta. Dios no puede dar una primera revelación y después una segunda revelación. Si lo hiciere, entonces demostraría que tuvo cambio en pensamiento. Él puede dar una revelación y después agregar a esa revelación, como lo hizo en el huerto del Edén cuando prometió la simiente a la mujer y luego estableció que aquella simiente tenía que venir
a través de Abraham. Y después dijo que vendría por la sangre de David, pero era la misma revelación. Solamente daba a la gente mayor información para ayudarles a recibirla y a entenderla. Pero la palabra de Dios no puede cambiar. La simiente vino exactamente como fue revelado. Aleluya. ¿Y ve usted lo que estaban haciendo aquellos apóstoles falsos? Ellos vinieron con su propia palabra. Los efesios conocían la palabra como Pablo la había enseñado. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos de Pablo. Se encontraron cara a cara con aquellos apóstoles falsos y les dijeron: ustedes no están diciendo lo que dijo Pablo. Por eso ustedes son falsos. Oh, eso hace arder mi corazón. Vuelva la palabra. No es usted el que en verdad prueba al apóstol y profeta y maestro. Es la palabra la que los prueba. Alguno de estos días vendrá un profeta a la iglesia de la edad de la Odisea. Y usted sabrá si él es el verdadero enviado de Dios o no. Sí, lo sabrá. Porque si él es de Dios, él estará en esa palabra exactamente como Dios se la dio a Pablo. Amén. Él no se desviará de esa palabra ni por un momento, ni por una tilde. En esa última edad, cuando aparecerán muchos profetas falsos, fíjese cómo es que le dirán constantemente que si usted no les cree a ellos y lo que ellos dicen, entonces usted estará condenado. Pero cuando llegue a la escena ese profeta del último día, si él en verdad es aquel profeta, él estará clamando: vuelva a la palabra o usted será condenado. Amén. Él no edificará sobre revelación o interpretación privada, sino sobre la palabra. Amén y amén. Estos apóstoles falsos son los lobos rapaces de los cuales habló Pablo cuando dijo: cuando yo me haya ido, ellos vendrán y procurarán reclamar semejante revelación. Pero su propósito no es de ayudarlos, sino de destruirlos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, sus propias palabras e ideas, no las de Dios, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos 20, del 27 al 32. 49. Juan también supo de ellos porque dijo: porque muchos falsos profetas ya han salido por el mundo. Primera de Juan 4, 1. Aquel espíritu de anticristo ya estaba infiltrándose en la iglesia y lo estaba haciendo oponiéndose a la palabra. Pues aquí es donde todo esto empezó, en la primera edad de la iglesia. Ya estaban negando la palabra y edificando sus propios credos y filosofías en vez de la palabra. Eso es anticristo, porque Jesús es la palabra. Ser antipalabra es ser anti Jesús. Ser antipalabra es ser anticristo, porque el espíritu y la palabra son uno.
Si usted es antipalabra, tendrá que ser anticristo. Y si eso empezó en la primera iglesia, tendrá que crecer hasta el fin, cuando tomará posesión por completo. Y eso es exactamente lo que usted verá a medida que recorremos todas las edades. Empieza muy pequeño en la edad de Éfeso y crece en cada edad hasta que el sistema antipalabra, anticristo, se apodera enteramente y la infalibilidad de la palabra es repudiada por los apóstoles falsos de la iglesia falsa. 50. Ahora, sería fácil obtener una idea equivocada de lo que estamos hablando, por cuanto estoy poniendo tanto énfasis en esto. Puede ser que usted entienda que este espíritu de antipalabra o anticristo sea un repudio completo de la palabra, una negación de la Biblia que culmine en su rechazo. No, señor, no es eso. Es más bien lo que vemos en este texto. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 al 19. Es cambiar una sola palabra, quitando o añadiendo. Ese fue el truco original de Satanás en el huerto del Edén. Él solamente agregó una sola palabrita a lo que Dios había dicho. Eso fue suficiente. Eso trajo muerte y destrucción. Y en Éfeso fue exactamente igual. Solamente una palabra agregada o una palabra quitada. Y el espíritu antipalabra, anticristo, empezó a prosperar. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos lecturando una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 3, la edad de Éfeso. Continuando con la lectura. Ahora lo entiende. Allí están de nuevo esos gemelos. Allí están de nuevo esos dos árboles creciendo lado a lado en la misma tierra, aprovechando del mismo alimento, tomando de la misma lluvia y beneficiándose del mismo sol. Pero vienen de diferentes simientes. Uno de los árboles está con la palabra de Dios exactamente como Dios la dio. La ama y la obedece. El otro árbol es de la simiente que es antipalabra y por eso la cambia donde quiere. Impone sus propios credos y dogmas en lugar de la verdadera palabra viva, exactamente como hizo Caín, que terminó matando a Abel. Pero no teman, rebaño pequeño. Quédense con la palabra. Mantengan esa palabra entre ustedes y el diablo. Eva no lo hizo y ella falló. Y cuando la iglesia deja deslizar la palabra, entonces entra a los abismos de la obscuridad de Satanás. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis 2, 3. Esto es casi igual a lo que dice en versículo 2. Pero en el versículo 2, el trabajo, la obra y la paciencia eran los resultados de haber guardado la sagrada palabra que había sido encomendada a ellos. ¿Cómo es que rechazaron a los adversarios? ¿Qué crédito eran para Pablo? Pero en este versículo, sus persecuciones, pruebas y paciencia eran por causa del bendito nombre de Jesús. Ahora, usted notará que eso no es nada extraño, porque es la palabra y el nombre los hacen que el enemigo corra tras nosotros como un río. Aquella palabra poderosa que fue manifestada en sanidades, señales, prodigios y otras demostraciones, hizo que los fariseos clamaran por la muerte de los verdaderos creyentes. Y ahora ese mismo nombre, odiado y despreciado por los judíos, fue motivo de mofa por los intelectuales, quienes se reían al pensar
en que alguien fuese tan insensato como para creer que un hombre murió, luego resucitó y ahora está sentado en los cielos. Así que aquí estaban los perseguidores religiosos, los judíos, maldiciendo a este Jesús, el cual era para ellos un Mesías falso. Y aquí estaban los demás, riéndose con gusto y mofándose ásperamente del nombre de un Dios nuevo que para ellos ni siquiera era Dios. Ahora, aquí está otra cosa que empezó en aquella edad y que continuará a través de las edades, llegando a ser más profunda y más oscura. Es el hecho de que la gente estaba repudiando aquel nombre. No era la iglesia fiel de Éfeso la que lo estaba haciendo. No, señor, eran los falsos apóstoles. Era el de afuera tratando de entrar para corromper a los creyentes. Los efesios conocían aquel nombre y lo amaban. Recordemos el origen de la iglesia de Éfeso. Era un grupo pequeño que estaba esperando al Mesías. Supieron que un profeta que decía que era el precursor del Mesías, del cual había aparecido en el desierto de Palestina y estaba bautizando a la gente hacia el arrepentimiento de pecados. Luego ellos recibieron el bautismo de Juan. Pero cuando Pablo llegó por ahí, les mostró que aquel profeta había muerto y que Jesús había venido y había ofrecido su vida como sacrificio por el pecado. Y que ahora el Espíritu Santo había descendido para entrar en y llenar a todo verdadero creyente en Jesús, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Conocían lo que era obedecer la palabra y ser bautizados en su nombre, Señor Jesucristo. Y de esa manera sabían que serían llenos del Espíritu Santo. Usted no podía hacer que esa gente cambiara. Ellos conocían la verdad. Hechos 19, 1 al 7. Ellos conocían el poder de aquel nombre. Vieron que aquel nombre era tan poderoso que aun pañuelos del cuerpo de Pablo se enviaban en el nombre de Jesús a gente que sufría y los enfermos eran liberados de toda clase de enfermedades y los espíritus inmundos eran lanzados. Aquel nombre obraba tan manifiestamente admirable que judíos réprobos en Éfeso trataron de usarlo para conjurar demonios. Y hacía Dios milagros y extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 11 al 17. Ellos conocían la vida justa que acompañaba al llevar aquel nombre, porque apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 Timoteo 2:19. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías 52:11. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Éxodo 27. Estos de Efesios eran cristianos. Ellos llevaron un nombre y aquel nombre era Cristo, el cual era el Espíritu de Dios morando dentro de ellos y era uno de los nombres triples de su Señor. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El trabajo de estos creyentes no era para Pablo o para una organización. No estaban comprometidos a programas e instituciones por medio de las cuales se estaban enriqueciendo. Ellos trabajaban para el Señor. Eran sus siervos, no los esclavos de una organización.
No iban a la iglesia el domingo para hablar acerca del nombre y luego olvidarlo el resto de la semana. No ofrecían servicio de labios de aquel nombre. No, Señor. Fueron sus vidas los que ellos dieron. Todo lo que hicieron, lo hicieron en aquel nombre. Obraban en aquel nombre, pero si no podían obrar en aquel nombre, entonces no obraban. Estos fueron cristianos colocados celestialmente, cuyo comportamiento armonizaba con el Señor. Pero el grupo de la viña falsa que deseaba corromper aquel nombre se mantenía en la oscuridad con lobos oscuros, esperando entrar y destruir. Pero los santos de Dios soportaban la prueba y preservaron la palabra y el nombre. La queja de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2 al 4. 2, 4. Para entender esto, usted tiene que comprender que el Espíritu no estaba hablando solamente a aquellos primeros santos de Éfeso. Este mensaje era para los de edad entera, que duró como unos 120 años. Entonces el mensaje era para todas las generaciones en ese espacio de tiempo. Ahora, la historia sigue repitiéndose. En las generaciones de Israel vemos avivamiento en una generación, solo para ver que los fuegos están decayendo en la siguiente. En la tercera generación puede ser que el rescoldo esté encendido un poco, pero para la cuarta puede ser que no haya ninguna señal del fuego original. Entonces Dios enciende el fuego de nuevo y se repite el mismo procedimiento. Simplemente es la manifestación de la verdad, que Dios no tiene nietos. La salvación no es engendrada por el nacimiento natural. Igualmente como no hay verdad alguna en la sucesión apostólica, no está en la palabra. Se comienza con creyentes verdaderamente renacidos y cuando llega la siguiente generación no son sencillamente cristianos, sino que han tomado un nombre denominacional y ahora son bautistas, metodistas, etc. Eso es exactamente lo que son. No son cristianos. Para ser salvo, uno tiene que ser nacido de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Pero ahora todas estas gentes se están juntando por la voluntad del hombre y no digno que algunos, perdón, y no digo que algunos no están bien con Dios, ni por un momento digo eso, pero el fuego original ha muerto, ya no son los mismos. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde una exposición de las siete edades de la iglesia. Capítulo 3. La edad de Éfeso. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del libro de las edades de la iglesia, la edad de Éfeso, párrafo 61. El deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer su palabra, el lloro de avanzar más en el espíritu, todo eso empieza a decaer. Y en vez de que aquella iglesia esté ardiendo con el fuego de Dios, se ha enfriado y se ha hecho un poco formal. Eso es lo que estaba sucediendo allá con los efesios. Estaban llegando a ser un poco formales. El rendimiento completo a Dios estaba decayendo y la gente no tenía cuidado de lo que Dios pensaba a medida que comenzaron a tomar en cuenta lo que el mundo pensaba acerca de ellos. La segunda generación era igual a Israel. Ellos pidieron un rey para ser igual a las demás naciones. Cuando hicieron eso, rechazaron a Dios. Pero de todos modos lo hicieron. Esa es la historia de la iglesia. Cuando ella piensa más en ajustarse con el mundo
En vez de ajustarse con Dios, no tardará mucho tiempo para que usted comience a ver que dejan de hacer las cosas que hacían y empiezan a hacer cosas que no hicieron originalmente. Cambian su modo de vestir, sus actitudes y su comportamiento. Llegan a ser flojos. Eso es lo que quiere decir Éfeso, descansado y desatado. 62. El ciclo de avivamiento y muerte nunca ha fallado. Uno solo tiene que recordar esta última obra de Dios en el Espíritu cuando hombres y mujeres se vestían como cristianos, asistían a la iglesia, oraban toda la noche, predicaban en las calles y no tenían vergüenza de las manifestaciones del Espíritu. Dejaban sus iglesias muertas y adoraban a Dios en hogares y en edificios comerciales. Ellos tenían realidad, pero no pasó mucho tiempo hasta cuando empezaron a tener suficiente dinero para construir magníficas iglesias nuevas. Instalaron un coro en vez de cantar a Dios por sí mismos. Vistieron al coro con togas. Organizaron un movimiento dirigido por el hombre. Empezaron a leer libros que no eran dignos de ser leídos. Bajaron la cerca y los chivos entraron y se apoderaron del redil. Ya no existía el clamor de gozo. Ya no existía la libertad del espíritu. Continuaron con una forma, pero el fuego había muerto y lo negro de la ceniza era casi todo lo que les quedaba. 63. Hace unos momentos mencioné que Juan entendía lo que era amar a Dios. Aquel gran apóstol de amor ciertamente se daría cuenta cuando la iglesia comenzara a perder aquel primer amor de Dios. Él dijo: pues este es el amor Dios, que guardemos sus mandamientos. Su palabra, primera de Juan 5:3. Un pequeño desvío de la palabra era un paso alejándose de Cristo. La gente dice que ama a Dios, va a la iglesia, aún grita y se regocija, canta y tiene un gran tiempo emocional. Pero cuando todo ha cesado, fíjese y vea si esa gente está en la palabra, caminando en ella, viviendo en ella. Si hacen todo lo demás y luego no caminan en la palabra, tales personas pueden decir que aman a Dios, pero sus vidas demuestran lo contrario. Tengo curiosidad por saber si Juan no vio mucho de eso antes de morir. Gente diciendo que amaba a Dios, pero no obedeciendo su palabra. Oh, iglesia de Éfeso, algo está sucediendo con ustedes. Alguien está tratando de agregar o quitar de aquella palabra, pero lo están haciendo tan astutamente que ustedes no lo pueden notar. No han hecho todavía algo tan grande que se pueda notar abiertamente. Lo están haciendo solapadamente. Lo están introduciendo por medio del razonamiento y el entendimiento humano. Y es algo que los dominará si no lo rechazan. Vuelvan a Pentecostés antes de que sea demasiado tarde. Pero como siempre, la gente no hace caso al aviso de Dios, Señor. Aquella antorcha de avivamiento edificada sobre la sagrada palabra es tan maravillosa y la manifestación del Espíritu tan bendita que un poquito de temor entra y una voz quieta dice al corazón: ¿cómo podemos proteger esta verdad que tenemos? ¿Qué podemos hacer para asegurar que este avivamiento continúe? Entonces es cuando entra el espíritu anticristo y dice: mira, ahora tú tienes la verdad. Toma cuidado que no se pierda. Organízate y establece tu credo de lo que crees. Ponlo todo en un manual eclesiástico. Y así lo hacen. Se organizan,
le agregan a la palabra y se mueren igual como Eva, por haber tomado solamente una palabra equivocada. Es la palabra de Dios la que trae vida. Y lo que cuenta no es lo que nosotros decimos acerca de la palabra, sino lo que dijo Dios. Amén. La amonestación de Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, 5. Dios les dice que recuerden. Claro está que algo se les había escapado de la mente. Se habían olvidado de algo. Él les dijo que volvieran en sus mentes al punto de origen. El origen de la primera edad fue Pentecostés, pero ellos habían caído de ese nivel. Se habían olvidado de la gloria. Se habían olvidado de la gloria y la maravilla de Pentecostés. Era tiempo de volver mentalmente y luego también en realidad. Volver a donde podían decir, porque para mí el vivir es Cristo. Volver a la pureza como cuando trataron con Ananías y Zafira. Volver a la puerta, la hermosa. Oh, qué infamia es desviarse del camino de Dios y apoyar aquellos hechos que deshonran su nombre. Todo aquel que invocare su nombre, apártese de iniquidad y mantengan su vaso puro para Dios. Fíjese en lo que usted era antes en su corazón y en su mente y en su vida. Entonces, vuelva a eso. 67. ¿Y cuál es la manera de volver? El camino a seguir es el camino del arrepentimiento. Si un pecador tiene que venir a Dios por el camino del arrepentimiento, entonces el cristiano tibio o el que ha resbalado tendrá que arrepentirse mucho más. Arrepiéntanse. Muestre los frutos dignos de arrepentimiento. Pruébelo por medio de su vida. Dios dice, si no se arrepientan, les quitaré su candelero. Ciertamente, una iglesia en una condición, en esa condición, no puede impartir luz al mundo. Su luz se ha vuelto en oscuridad. Entonces Dios quitará su mensajero fiel y sus pastores fieles y los dejará solos. Y así continuarán hablando del cristianismo, pero estarán privados de ello. Amén. 68. Arrepiéntanse pronto. No dilate. Claro está que Éfeso dilató, porque su tiempo de vida no fue muy largo. La gloria de Dios disminuyó rápidamente. No pasó mucho tiempo hasta cuando la ciudad quedó convertida en ruinas. Su templo glorioso terminó en escombros. La tierra llegó a ser un pantano habitado por aves del agua. La población se había ido por completo, con excepción de unos cuantos incrédulos en una aldea sucia. No quedó ni un solo cristiano. El candelero fue quitado de su lugar. Ahora, esto no quiere decir que ella no pudo haberse arrepentido. No quiere decir tampoco que nosotros no podemos arrepentirnos. Sí podemos, pero lo tenemos que hacer pronto. Tiene que ser un arrepentimiento ante Dios con lágrimas y gemidos que procedan del corazón. Y entonces Dios restaurará. La gloria vendrá de nuevo. Aleluya. 70. La simiente del nicolaísmo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2, 6. Dios le bendiga, mis hermanos. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Una exposición
de las siete edades de la iglesia. Capítulo 3, la edad de Éfeso. Ahora bien, hay dos pensamientos sobre lo que eran los nicolaitas. Algunos dicen que era un grupo de apóstatas que tenía como fundador a Nicolás de Antioquía, un prosélito que llegó a ser uno de los siete diáconos en Jerusalén. Celebraban fiestas paganas y fueron muy impúdicos en su comportamiento. Enseñaron que para controlar la sensualidad, uno primero tenía que conocer por experiencia la profundidad completa del asunto. Naturalmente, se entregaron a tal grado de abandono que su degradación fue tal. Por lo tanto, les habían puesto los dos nombres del Antiguo Testamento que simbolizaban tales extravagancias, Balaam y Jezabel. Así como Balaam corrompió a la gente y de esa manera los conquistó, dicen que Nicolás hizo lo mismo. Según se dice, este grupo fue echado de Éfeso y halló un lugar donde establecerse en Pérgamo. Pero el problema con esta creencia es que no es la verdad. No hay nada en la historia para respaldarla, cuando mucho puede ser una tradición. Al aceptar tal punto de vista haría que la edad de la iglesia de Éfeso fuera solamente histórica, sin ninguna relación con la edad presente. Esto no es verdad, porque lo que comienza en la iglesia primitiva tiene que continuar en cada edad hasta que el fin es bendecido y exaltado por Dios, o destruido como una cosa inmunda en el lago de fuego. Para probar que esta tradición es en contra de la escritura, simplemente fíjese en Apocalipsis 2:2, donde dice que la iglesia de Éfeso no podía sufrir a los malos. Así que los tuvieron que echar fuera, de otra manera no habría razón en decir que no los podían sufrir. Si no los echaron, entonces los estaban sufriendo. En el versículo 6 dice que aborrecían sus hechos. Así que este grupo nicolaíta permaneció como parte de la primera edad, continuando con sus hechos. Los hechos fueron aborrecidos, pero la gente no quedó sin fuerza. Entonces vemos simientes en Éfeso que continuarán y llegarán a ser una doctrina que finalmente terminará en el lago de fuego. Entonces, ¿qué son estas nicolaitas? La palabra viene de dos palabras griegas, nikao, que quiere decir conquistar, y laos, que quiere decir laico. La plena verdad es que alguien estaba haciendo algo en la iglesia primitiva que estaba conquistando al laico. Si se estaba conquistando al laico, entonces debía existir allí alguna autoridad haciéndolo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquella iglesia lo cual Dios aborrecía? Lo que estaba sucediendo allá y lo que también está sucediendo hoy es exactamente lo que quiere decir la palabra nicolaíta. La gente estaba siendo sujetada de alguna manera que era completamente contraria a la palabra de Dios. Ahora, para obtener el verdadero significado de lo que vemos, vamos a estudiar. Les debo advertir que siempre tengan presente en la mente que la religión, o más bien dicho, las cosas espirituales, si así más les gusta, está compuesta de dos partes entrelazadas pero tan opuestas como blanco y negro. La religión y el mundo espiritual están compuestos de aquellos dos árboles que tuvieron sus raíces en el Edén. En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No hay duda de que las ramas de estos dos árboles se entrelazaban. Y en la iglesia de Éfeso encontramos esa misma paradoja. La iglesia está compuesta de lo bueno y lo malo. Las dos viñas constituyen la iglesia. Es como el trigo y la cizaña creciendo juntos, pero uno es el verdadero y el otro es el falso. Ahora Dios hablará a cada uno y Él hablará de cada uno. Él los llamará la iglesia y solamente los escogidos sabrán cuál es el espíritu verdadero,
Solamente los escogidos no serán engañados, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Así que aún allá en la iglesia primitiva, un breve tiempo después de Pentecostés, la viña falsa se entrelazó con la viña verdadera y allí hallamos estos hechos de los Nicolaitas. Y aquel espíritu se encontrará combatiendo la viña verdadera hasta que Dios lo destruya. ¿Ahora lo entienden? Bien. Ahora, ¿cuál era el clima espiritual de aquella iglesia? Había dejado su primer amor. Dejando su primer amor, que era la palabra de Dios, nos fue revelado como habiendo caído de su origen, Pentecostés. En sencillas palabras, eso quiere decir que esta iglesia estaba en peligro de perder la dirección y dominio del Espíritu Santo. Esto es exactamente lo que sucedió después de que Moisés sacó a Israel de Egipto. La manera de Dios guiarlos era por medio de la nube de fuego y la palabra profética, maravillas, señales y prodigios dados por Dios. Esto habría de efectuarse por medio de hombres seleccionados por Dios, ordenados por Dios, equipados por Dios y enviados por Dios, y con la congregación entera siendo dominada por el Espíritu Santo. Ellos se rebelaron, pues querían una serie de reglamentos y credos por los cuales regirse. Querían un rey. Luego querían ser iguales al mundo y entraron en apostasía y olvido completo de Dios. Así es exactamente como empezó la primera edad de la iglesia. E irá de mal en peor hasta que el Espíritu Santo sea rechazado por completo y entonces Dios tendrá que destruir al pueblo. ¿Se fijan cómo esto comenzó en la iglesia, en la primera iglesia? Fue llamado Hechos. Luego llegó a ser una doctrina, llegó a ser la norma, llegó a ser la regla incambiable. Al fin se apoderó y Dios fue echado a un lado. Oh, empezó tan pequeño, tan quietamente, tan inofensivamente. Parecía ser algo bueno, algo tan sólido. Entonces se apoderó y como una serpiente pitón aplastó a la iglesia hasta exprimirle su aliento y acabó con toda la espiritualidad en la iglesia. ¡Ay, cómo es engañosa aquella viña falsa! Es como un ángel de luz hasta que se apodera de uno. Ahora, yo quiero decirles que creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo que viene por medio de la palabra. También creo que Dios ha puesto hombres en la iglesia, hombres que tienen dones del Espíritu, los cuales mantendrán el orden en la iglesia. Creo eso. También creo que la iglesia es gobernada por hombres que Dios envía para que tomen control, pero ese gobierno es por medio de la palabra. Entonces, en realidad, no son hombres gobernando directamente a la iglesia, sino el Espíritu de Dios, porque la palabra y el Espíritu son uno. Acordaos de vosotros, perdón, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13, 7. Pero fíjense bien en lo que estaba sucediendo allá. Aquella viña falsa estaba apoderándose y enseñando que el dominio humano estaba bien. Enseñó que la iglesia tenía que ser gobernada. Enseñó en tipo de control sobre el pueblo. Pero en vez de hacerlo de acuerdo con el plan de Dios, ellos simplemente tomaron la autoridad y revistieron sus propias manos de todo el poder espiritual, dando como resultado un sacerdocio santo entremetido entre Dios y el pueblo. Volvieron directamente al antiguo sistema de Aarón. Llegaron a ser anticristo porque tomaron para sí mismos su oficio de mediador. 1 Timoteo 2:5. Dios ofreció eso. Los efesios lo aborrecieron y todo verdadero creyente lo aborrecerá también. Tendríamos que estar completamente ciegos para no ver esa misma cosa obrando a través de todas las edades.
Y nuestra edad es la peor de todas. Es que era una organización. Eso separó al pueblo. El pueblo de Dios debe ser uno. Por un espíritu son todos bautizados en un cuerpo. Y el espíritu debe moverse sobre cada uno y cada uno debe participar en la adoración de Dios. Pero los hombres querían la preeminencia, así que tomaron el control. Obispos llegaron a ser arzobispos y con sus títulos imponentes sobrepasaron la palabra de Dios y enseñaron sus propias doctrinas. Insistieron en la obediencia total de la gente hasta cuando su forma de adoración ya no era en ninguna manera semejante a los primeros días después de Pentecostés. Estos hechos eran el principio de la sucesión apostólica. De sucesión apostólica a miembro de iglesia, miembro de la iglesia. Era un paso rápido y fácil como el medio de la gracia salvadora. La palabra fue reducida a un credo. El anticristo, por medio de su espíritu, estaba predominando en la iglesia. Véalo hoy día. Si usted leyera Hechos 2, 1 al 4, como algunos lo leen, lo podría leer de esta manera. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, vino un sacerdote con una hostia y dijo: saque la lengua. Puso la hostia en la lengua y él mismo se tomó el vino y dijo: ahora usted ha recibido el Espíritu Santo. ¡Increíble! Eso es exactamente a lo que ha llegado el nicolaísmo hoy día. Ellos dicen: no haga caso a lo que dice la palabra de Dios. Usted no la puede entender. Nosotros se la tenemos que interpretar. Además, la Biblia no está concluida. Tiene que cambiar con los tiempos y nosotros le diremos cuáles son los cambios. ¿Cuán contrario es eso a la palabra de Dios que dice enfáticamente cuando surge alguna contienda con la verdad? Antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Los cielos y la tierra pasarán, pero no fallará ni una sola palabra de Dios. Así que el pueblo está guiado por líderes que se suponen ser lo que no son. Dicen que son vicarios de Cristo, pero más bien son anticristo. Aquí está otra situación muy triste. Eso es la historia del bautismo en agua. En los días de Jesús y en los días después de Pentecostés, fueron sumergidos en agua. Nadie puede negar eso. Los hombres educados dicen que todo lo que hicieron allá fue rociarlos agua porque era muy fácil hallar pequeños pozos de agua en muchos lugares. Y ahora cuando les rocían agua, lo hacen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como si esos títulos fueran nombres efectivos y como si hubieran tres dioses en vez de uno. Pero quédese usted en esa organización y procure predicar la verdad de la inmersión en el nombre del Señor Jesucristo y usted será expulsado. Usted no podría ser guiado por Dios y quedarse allí. Es imposible. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 3, la edad de Éfeso. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje del libro de las edades de la iglesia, la edad de Éfeso, capítulo 3, párrafo 81. Ahora, Pablo era un profeta instruido por el Espíritu Santo. Si Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y a la vez dijo que cualquiera que hiciera diferente de lo que él predicó, el tal sería anatema. Entonces es tiempo de despertar y ver que la iglesia ya no está controlada por el Espíritu Santo, sino que es controlada por los nicolaítas. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 27 al 30, 82. Pablo vio que esto venía, pero les advirtió acerca de este sacerdocio engañoso que vendría y que se apoderaría con sus doctrinas falsas. Él sabía que ejecutarían una forma de adoración que excluiría a la gente de cualquier aspecto en un ministerio del Espíritu Santo. Y aún hoy día, entre aquellos que proclaman estar libres y llenos del Espíritu, no hay mucha libertad entre los laicos. Y cuando mucho podemos ver unos cuantos predicadores con una predicación inspirada, mientras el rebaño está allí sentado, procurando absorberlo. Esto está muy lejos de lo que dijo Pablo, cuando dijo que al estar todos juntos, todos tenían la misma dirección del Espíritu y todos participaban en la adoración espiritual. 83. La iglesia incorporada nunca ha aprendido esto de las escrituras o de la historia. Cada vez que Dios da una visitación del Espíritu Santo y la gente obtiene su libertad, después de un tiempo se esclavizan en la misma cosa de donde salieron. Cuando Lutero salió del catolicismo, la gente quedó libertada por un tiempo. Pero cuando él murió, la gente simplemente organizó lo que pensaba que él creía y establecieron sus propios credos e ideas y repudiaban a todo aquel que profesaba algo distinto a lo que ellos decían. Volvieron directamente al catolicismo con una forma un poco diferente. Y aún hoy día hay muchos luteranos que están dispuestos a volver hasta el principio. Oh, sí. En Apocalipsis 12, aquella ramera tuvo muchas hijas. Estas hijas son iguales a su madre. Dejan a un lado la palabra, niegan la obra del Espíritu de Dios, subyugan al laico y al laico le hacen imposible que adore a Dios, sino que viene a través de ellos o a través de su plan, lo cual es nada menos que un plan de incredulidad que procede del mismo Satanás. ¿Dónde pues estamos espiritualmente? Estamos en un desierto oscuro. ¿Cuán lejos hemos vagado de la primera iglesia? Pentecostés ni está a la vista y la palabra no puede ser hallada. Sucesión apostólica, lo cual abunda hoy día, no se encuentra en la palabra. Es una invención humana. Eso impide ilegalmente la verdad que Dios y no el hombre ha puesto a sus líderes en la iglesia. Pedro nunca estuvo en Roma. Sin embargo, aquellos mienten y dicen que sí estuvo. La historia prueba que no estuvo. Hay gente que lee la historia, pero encoge los hombros y vuelve a creer una mentira. ¿Dónde es que usted puede hallar el vicario de Cristo en la palabra? Nadie toma su lugar. Sin embargo, se ha establecido y la gente lo acepta. ¿Dónde puede usted hallar que revelación agregada es aceptada por Dios y particularmente una revelación contraria a la que ya fue dada anteriormente? Sin embargo, ellos la aceptan y en ella confía. ¿Dónde haya usted purgatorio? ¿Dónde haya usted misa? ¿Dónde haya usted pagando dinero para salir del infierno? Nada de eso está en la palabra. Pero los hombres pusieron eso en su propio libro y por medio de eso subyugaron a la gente,
dominándola por medio del temor. ¿Dónde haya usted que el hombre tiene el poder para perdonarnos como si él fuera Dios? Lobos rapaces, ni siquiera es un término suficientemente fuerte para describirlos. Nicolaísmo, organización, el hombre gobernando al hombre. 86. Vuelva a Dios. Arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. Vea la escritura en la pared. Está escribiendo juicio. Igualmente como los vasos sagrados fueron profanados y por esa causa fue derramada la ira de Dios. Hoy, la sagrada palabra ha sido profanada y el espíritu ha sido contristado. Y el juicio está aquí a la puerta. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Vuelva a Pentecostés. Vuelva a la dirección del Espíritu Santo. Vuelva a la palabra de Dios. ¿Por qué moriréis? 87. La voz del Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. 88. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede ser que millones oigan o lean estas palabras, pero ¿cuántos prestarán atención? Eso no lo sabemos, pero aquel que prestará su oído y querrá conocer las palabras de verdad, hallará al Espíritu de Dios iluminándole. Si su oído está atento a la palabra, el Espíritu de Dios le manifestará la palabra a usted. Ahora, esa es una obra del Espíritu. Yo le puedo enseñar la verdad, pero si usted no abre su oído para oírla y su corazón para recibirla, entonces usted no obtendrá la revelación. 89. Ahora fíjense. Dice que el Espíritu está hablando a las iglesias. Eso es en plural, no en singular. El Espíritu no dejó a Juan escribir esto para una iglesia local en Éfeso, ni tampoco era solamente para la primera edad. Es para todas las edades de la iglesia. Pero esta es la iglesia de principios. Y en eso es como el libro de Génesis. Lo que empezó en el Génesis es la verdad a través de la palabra entera y al fin termina en Apocalipsis. Igualmente, esta iglesia empezando en los Hechos es el plan de Dios para todas las edades hasta que termina en la edad de la Laodicea. Véalo cuidadosamente. Cada edad debe tomar cuidado. Porque lo que está ocurriendo aquí solamente es el principio. Aquel arbolito que fue sembrado crecerá. Crecerá a través de las edades. Este entonces es un mensaje para todo cristiano de cada edad hasta que vuelva Jesús. Sí, así es. Porque es el Espíritu hablando. Amén. Párrafo 90. La recompensa prometida. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Esta es la recompensa para todos los vencedores de todas las edades. Cuando la última llamada a la batalla haya sido hecha, cuando hayamos dejado nuestra armadura, entonces reposaremos en el paraíso de Dios y nuestra porción será el árbol de la vida para siempre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 3, la edad de Éfeso. El árbol de la vida. ¿No es esa una expresión hermosa? Se menciona tres veces en Génesis y tres veces en Apocalipsis. Es el mismo árbol y simboliza la misma cosa en cada una de las seis escrituras. Pero, ¿qué es el árbol de la vida? Ahora, en primer lugar, tenemos que saber qué es lo que significa el árbol.
En Números 24:6, cuando Balaam describía a Israel, dijo que eran como linalooes plantados por Jehová, árboles. A través de las escrituras se refieren a personas, como dice en el primer salmo. Entonces el árbol de la vida tiene que ser la persona de la vida, Jesús. Ahora, habían dos árboles en medio del huerto del Edén. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre habría de vivir por medio del árbol de la vida, pero no habría de tocar el árbol, el otro árbol, porque al hacerlo moriría. Pero el hombre tomó del otro árbol y cuando lo hizo, la muerte entró en él por medio de su pecado y él fue separado de Dios. Ahora, aquel árbol allá en el Edén, aquel árbol que era la fuente de vida, era Jesús. En San Juan, en los capítulos 6 al 8, Jesús se presenta como la fuente de vida eterna. Él mismo dijo que era el pan del cielo. Él habló del ofrecimiento de sí mismo, diciendo que si algún hombre comiere de él, nunca moriría. Él proclamó que conocía a Abraham y que antes de que Abraham fuera, él era. Profetizó que él mismo les daría agua viva y que todo aquel que bebiere de esta agua nunca jamás tendría sed, sino que viviría eternamente. Se mostró como el gran yo soy. Él es el pan de vida, el pozo de vida, el ser eterno, el árbol de la vida. Él estuvo allá en medio del huerto del Edén, así como también estará en medio del paraíso de Dios. Algunos tienen la idea que aquellos dos árboles en el huerto eran iguales a los demás que Dios había puesto allí. Pero estudiantes esmerados saben que esto no es cierto. Cuando Juan el Bautista clamó que el hacha estaba puesta a la raíz de todos los árboles, él no estaba simplemente hablando de árboles naturales, sino de fundamentos espirituales. Ahora, en primera de Juan dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. San Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que el testimonio, la palabra de Dios, dice claramente que vida, la vida eterna está en el Hijo, no está en ninguna otra parte. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primero de Juan 5:12. Entonces, siendo que el testimonio no puede cambiar, quitado de o agregado a. El testimonio queda en que la vida está en el Hijo. Siendo que esto es la verdad, el árbol de vida en el huerto tiene que ser Jesús. Bien, si el árbol de la vida es una persona, entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal es también una persona. No puede ser de otra manera. Así que el ser justo y el ser maligno estaban allí lado a lado en medio del huerto del Edén. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, Satanás. Ezequiel 28:13. Aquí es donde recibimos la verdadera revelación de la simiente de la serpiente. Aquí está lo que verdaderamente sucedió en el huerto del Edén. La palabra dice que Eva fue engañada por la serpiente. Ella en realidad fue seducida por la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3:1. Esta bestia era tan semejante al ser humano, pero era totalmente animal, que podía razonar y hablar. Él era una criatura que se paraba recto y era entre el chimpancé y el hombre, pero más semejante al hombre.
Y era tan semejante al ser humano que su simiente podía y hasta se unió con la mujer e hizo que ella concibiera. Cuando esto sucedió, Dios maldijo a la serpiente. Cambió todos los huesos en el cuerpo de la serpiente de manera que tuvo que arrastrarse como una víbora. La ciencia puede esforzarse hasta lo sumo y nunca hallará el eslabón perdido. Dios tomó cuidado de eso. El hombre es sabio y puede ver alguna relación entre el hombre y el animal y procura probarlo por medio de la evolución. No hay tal evolución, pero el hombre y el animal sí se mezclaron. Ese es uno de los misterios de Dios que ha permanecido escondido. Pero aquí está revelado. Sucedió allá en medio del Edén cuando Eva rechazó la vida para aceptar la muerte. Fíjense en lo que Dios le dijo en el huerto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Si damos crédito a la palabra que la mujer sí tuvo una simiente, entonces la serpiente seguramente también tuvo una simiente. Si la simiente de la mujer fue un varón que vino sin el concurso del hombre, entonces la simiente de la serpiente tendrá que venir en la misma forma, o sea, otro varón tendrá que nacer aparte de la instrumentalidad humana. No hay ningún estudiante que no sepa que la simiente de la mujer fue Cristo, quien vino por la instrumentalidad de Dios, aparte del concurso humano. Es igualmente conocido que la predicción de la herida en la cabeza de la serpiente era en efecto una profecía tocante a lo que Cristo lograría en contra de Satanás en la cruz. Allí en la cruz, Cristo heriría la cabeza de Satanás, mientras que Satanás heriría el calcañar del Señor. Esta porción de la escritura es la revelación de cómo la simiente literal de la serpiente fue sembrada en la tierra. Así como tenemos el registro de Lucas 1, 26 al 35, donde está registrado exactamente cómo la simiente de la mujer llegó a la manifestación física aparte de la instrumentalidad humana. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando él vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 26 y 35. Como la simiente de la mujer fue Dios literalmente reproduciéndose en carne humana, así también la simiente de la serpiente fue la manera literal por la cual Satanás halló como abrirse a la puerta para entrar en el género humano. Fue imposible para Satanás reproducirse de la misma manera en que Dios se reprodujo a sí mismo, porque él solamente es un ser espíritu de que fue creado. Así que el registro en Génesis relata cómo fue que él produjo su simiente y se introduje.
se introdujo, o más bien se inyectó en el género humano. También recuerde que Satanás es llamado la serpiente. Es la inyección de su simiente en el género humano de lo que estamos hablando. Antes de que Adán conociese carnalmente a Eva, la serpiente ya había conocido. Y el que nació de ese acto fue Caín. Caín fue nacido de engendrado de del maligno. Primera de Juan 3:12. El Espíritu Santo en Juan no podía en un lugar llamar a Adán el maligno, porque eso sería si fuera del padre de Caín. Y en otro lugar llamarlo al Hijo de Dios, lo cual era por creación, Lucas 3:38. Caín fue en carácter como su padre, uno que trae muerte, un asesino. Su relato, perdón, su reto atrevido hacia Dios cuando fue confrontado con el Todopoderoso, según Génesis 4, 5 al 9, luego 13 y 14. Muestra características completamente inhumanas y aún parece exceder cualquier relato registrado en las Escrituras tocante a una confrontación entre Dios y Satanás. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Génesis 4, 5 al 9 y luego 13 al 14. Tenemos un tiempito más, vamos a continuar. Note la manera exacta en que el registro de Dios promulga los nacimientos de Caín, Abel y Seth. Conoció Adán a su mujer Eva, lo cual conoció y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, Génesis 4, 1 y 2. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Génesis 4:25. Nacieron tres hijos de dos actos de conocimiento carnal de Adán. Ahora, siendo que la Biblia es la perfecta y exacta palabra de Dios, esto no es un error, sino que es un registro para nuestra iluminación, siendo que nacieron tres hijos. Pero Adán solo tuvo dos actos. Usted sabe positivamente que uno de aquellos tres no era de Adán. Dios ha registrado esto de esta manera tan exacta para mostrarnos algo. La verdad del asunto es que Eva traía en sí dos hijos gemelos de fecundaciones distintas. Ella llevaba gemelos con la concepción de Caín producida un poco antes de la de Abel. ¿Ve usted aquellos gemelos de nuevo? Un tipo perfecto como siempre. Para todos aquellos que no creen que esto sea posible, sepan que hoy mismo los registros médicos están llenos de tales casos en que mujeres han tenido gemelos que eran de óvulos distintos y fecundaciones distintas, con la fertilización de los óvulos ocurriendo días aparte. Y no solamente es cierto eso, sino que algunos de los registros muestran que los gemelos fueron engendrados por varones distintos. Hace poco se publicó por todo el mundo la historia de una madre noruega que estaba demandando judicialmente de su esposo sostén para ella y sus gemelos,
de los cuales era uno era blanco y el otro negro. Ella admitió que tenía un amante negro. El tiempo entre las dos concepciones era como de 3 semanas. En Beaumont, Texas, en 1963, los registros mostraron otra vez un nacimiento múltiple en el cual las fecundaciones fueron separadas por varios días, y ciertamente fue tan tremendo el caso que la mujer casi murió juntamente con un hijo durante el parto. Amén. Nos vamos a quedarnos de ahí, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Aquí en este libro no contiene los párrafos, pero tenemos en otro formato los párrafos. Aquí en el párrafo 102, si Dios permite, continuamos el día de mañana. De este mensaje glorioso, de un libro titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 3. Estamos en la edad de Éfeso. Muy agradecidos, Padre Celestial, por habernos dado esta revelación, Señor. Sabemos que cada día tienes cosas nuevas para nosotros. A veces ya lo hemos leído, estos grandes mensajes, pero no era el tiempo. Pero vemos de que este es el tiempo. Entonces podemos decir con claridad que hoy se ha cumplido esta profecía. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido una vez más llegar ante tu presencia y conocer y servirnos de este plato exquisito, comida de ángeles, Señor, de este último tiempo, Padre amado. Sabemos además que en estos 2000 años, tú obraste a través de los mensajeros. Ha habido siete mensajeros, oh Padre amado. También enviaste, Señor, cuatro unciones: la unción del león, la unción del buey, la unción de cara de hombre y la unción del águila en este último tiempo. Por eso es que esta revelación no podía estar en otro tiempo. Ni en el tiempo de Pablo, ni en el tiempo de Martín Lutero, en ninguna de las edades, sino ni siquiera en el tiempo de los pentecostales, Señor, sino porque ellos no recibieron, porque el mensaje fue para ellos. Ha sido para este tiempo, Padre amado. Razón que Apocalipsis 17 estaba en misterio. Razón, oh Señor, tenías guardado para los sabios y entendidos, pero tú revelaste para pequeñitos que quieren aprender, oh Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, continuaremos compartiendo la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará también leyendo, escuchando, Señor, y siguiendo, Señor. Regresaremos contentos y alegres porque esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo, eternidad, donde fuimos traídos. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. El Mesías en la vida de José, y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. La visión de su fue libre, pero tu precio es un hizo en la cruz, un ladrón.
cosas en tus manos y Él responderá con ellas. Fui herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas. Fui herido en la casa de mis amigos. Se salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil. En el tiempo de escasez a sus hermanos se lo va a conocer. La mayor bendición para Efraín, y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en la lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. Yeah.
el otro pereció, Jesucristo en la cruz, la ropa salvó de todo. El Mesías sería especial hoy, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en piedad. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en piedad. Le preguntará, Él responderá con ellas, viendo en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, viendo en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el sepulcro serio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa en ti. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. El primo